Hola, soy Obi-Juan y estos son los vídeos de apoyo a la asignatura de arquitectura de computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a por el vídeo 2 de la sesión 2. Ya habíamos visto cómo funciona el procesador y habíamos visto cómo el código máquina, las instrucciones, se almacenan en la memoria. Como el RISC-V es un procesador de 32 bits, el que estamos utilizando, esto significa que tenemos. Direcciones de memoria que son de 32 bits. Con lo cual tenemos en total 2 elevado a 32 direcciones de memoria posibles. 2 elevado a 30 y 32 bytes a los que podemos acceder. Haciéndolo un, un, calco, un cálculo sencillo para ver esto que, que significa. Si nosotros descomponemos el 2 elevado a 32, lo descomponemos en potencias de 10, obtenemos que lo podemos poner de esta forma. 2 elevado a 10 es... 1024, que es el equivalente en ingeniería que usamos de, de, en el sistema métrico internacional, a los kilos es el equivalente al 10 elevado a 3, es decir, a 1000. Si lo multiplicamos por otros 2 elevado a 10, pues sería el equivalente al mega, y por 2 elevado a 10 sería el equivalente a, al giga. De manera que 2 elevado a 32 en realidad es, estos serían los... Los kilobytes, estos son los megabytes y estos son los gigabytes, lo que nos da un total de 2 elevado a 2 gigabytes, es decir, 4 gigabytes. Esto es el número total de bytes que podemos almacenar en nuestra memoria, es el número de posiciones de memoria a las que podemos acceder, 4 gigabytes. Bueno, el, el mapa de memoria, ¿qué pinta tiene? Pues estas direcciones. Para entender bien cómo se organiza la memoria, lo solemos dibujar de esta manera. Hacemos aquí un, un rectángulo en el que la, en la parte inferior colocamos la, la primera dirección, que es la 000000, son ocho ceros en hexadecimal, y la más alta es la 0 ffff que también podemos pronunciar como, uff, claro, porque tiene cuántas direcciones tiene. Uff, muchísimas. En total tenemos estas 4 GB, esas 2 elevado a 32 direcciones. Pues esta memoria se organiza está organizada de una determinada manera. Esto depende también un poco de, del sistema con el que estemos trabajando. Yo os voy a mostrar aquí cómo está organizada la memoria con el simulador RARS. Pero cada sistema estará organizado de una forma distinta. Lo importante es que el, el número total de direcciones es este. Y en algunos sistemas, pues se organiza de otra manera. Las regiones que os voy a enseñar son las que usamos siempre, pero las posiciones de memoria pueden variar. Vamos a ver cómo está organizado en el caso del simulador RARS. Cuando el procesador Re5 arranca, empieza a ejecutar las instrucciones que están en la dirección 0. Y en estas direcciones, normalmente suele haber un programa especial, un programa monitor que se denomina el sistema operativo. Entonces, en el caso del simulador RAS, pues cuando nosotros arrancamos el simulador, pues aquí se, se ejecutan unas instrucciones que son las que lo empiezan a inicializar todo. En el caso del RISC-V que tenemos en la FPGA, no tenemos sistema operativo ni nada, sino que directamente se van a empezar a ejecutar nuestros programas. Por eso tendremos que encargarnos nosotros de inicializarlo todo y de dejarlo todo listo. Pero en el caso del simulador RAS, nuestros programas van a empezar... A partir de la dirección 00400000, la zona de la memoria donde se sitúa, donde se almacena nuestro código, nuestro código máquina, se denomina segmento de código. Punto text. También algunos autores lo llaman segmento de texto, pero en, en castellano es mejor llamarlo, en español mejor llamarlo segmento de código, porque es donde está el código. Pues aquí es donde va a empezar nuestro programa y por tanto la primera dirección donde va a estar nuestra primera instrucción en código máquina es exactamente en esta dirección. Voy a ponerlo aquí. Ay, no sé. Bueno, se me ha olvidado una, una cosilla. Sí, justo eso es. Esta es la dirección de comienzo. Y hay que tener en cuenta también que cada instrucción ocupa 4 bytes, pero... Cada una de las posiciones de memoria hace referencia a un byte, aunque nuestras instrucciones son de 4 bytes. En el resto del mapa de memoria hay más cosas que iremos viendo a lo largo de, de este curso, pero hoy nos vamos a centrar solo en el segmento de código, es decir, donde se almacenan nuestros programas, donde está guardado este código máquina. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar ya con, con nuestros ejemplos. Voy a tomar aquí, aquí el guión. Bien, arrancamos nuestro simulador. Vamos a arrancar aquí nuestro Rigs 5. Esta disposición de este mapa de memoria, si queremos ver la disposición completa, la que viene por defecto, nos vamos aquí a Settings. Y nos vamos aquí a... Memory Configuration. Y aquí nos dice todas las direcciones de memoria con todas las partes que se va a configurar. De momento solo sabemos una, solo sabemos que nuestro segmento de código, el, el punto text, sabemos que va a empezar en esta dirección de aquí. Esto es lo que sabemos por ahora. Ya vemos que hay muchas más cosas que se almacenan ahí. Ya las iremos viendo tranquilamente. Este es el mapa de memoria que viene por defecto, y es el que vamos a utilizar, pero. Hay otras configuraciones. Por ejemplo, en esta configuración de aquí, el, el segmento de código se sitúa a partir de la dirección 0. En, esta otra, en este otro mapa de memoria, el segmento de, de código se sitúa a partir de la dirección 30000. Bien, veis que esto depende de cada sistema, pues cada fabricante te lo va a decir. Mira, mi sistema, el mapa de memoria de mi sistema es este y te lo tiene que dar como dato. Te lo lees en el manual y luego tú empiezas a programar. A nosotros, nuestro fabricante, el que ha programado el RARS, pues vamos a utilizar su mapa por defecto que ocupa todas las direcciones. Aquí no viene lo del sistema operativo, pero sería desde la dirección 0 hasta aquí es el sistema operativo. Aquí empieza nuestro, nuestro código y la última dirección es esta, la. F. Es la que está aquí arriba. Bien, esto de aquí lo cerramos. Bien, pues vamos a empezar a, a estudiar. a estudiar este segmento de código. Y vamos a partir del ejemplo que ya conocemos. Este ejemplo, que simplemente implementamos un contador que se incrementa de uno en uno indefinidamente. Usamos el registro X5, va contando 0, 1, 2, 3, 4, ya vimos cómo funciona esto. Vamos a ampliar este programa para que tenga más instrucciones, porque os recordáis, ¿cuántas instrucciones tiene este programa? Pues ensamblamos y contamos, mira, tiene 1, 2 y 3 instrucciones en código máquina, que son las instrucciones reales. tres instrucciones, pues vamos a ampliarlo. Un poquito más. Y vamos a hacer que haya dos contadores. Un contador que va a ser el que tenemos ahora, que va de uno en uno. Y vamos a meterle un segundo contador que cuente de dos en dos. Que cuente los números pares. Bueno, pues lo vamos a poner. Como somos muy buenos programadores, vamos a ponerle comentarios. También así aprovecho para... Recordaros que esto que sale en verde son comentarios, que esto no es código máquina, esto, esto lo metemos en el ensamblador, pero es información para nosotros. Y vamos a poner, eh, es un programa contador, y vamos a meter, por ejemplo, en el, en el, el registro X6, vamos a hacer que se incremente de 2 en 2. Podemos elegir cualquiera de los 32 registros que tenemos, salvo el registro X0, que es recordar que el registro X0 siempre vale 0. Por ejemplo, elegimos el registro x6, vamos a inicializarlo, inicializar el registro x6 a 0, y ¿cómo hacemos eso? Pues con la instrucción adi, quiero meter en el registro x6 la suma de lo que hay en el registro x0, que siempre vale 0, con otro 0, con este dato. Inicializamos el registro x6 a 0, y ahora para hacer que se incremente de 2 en 2, pues chupao, esto es igual que... Que lo que teníamos antes, vamos a poner en los comentarios: incrementar el registro x6 en dos unidades. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con la instrucción de suma: ADI, suma a x, coloca en x6 la suma de lo que había en x6 más un 2. De aquí lo ponemos en humano: x6 es igual a x6 más 1. Esa es la operación que estamos haciendo. Y ya que tenemos ya el programa, lo. Lo grabamos y lo vamos a ensamblar. ¿Cuántas instrucciones tiene ahora este programa? Pues vemos que tiene más, las contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Por tanto, ¿cuántos bytes de memoria va a ocupar? Pues como son cinco instrucciones y en el RIF todas las instrucciones son de 4 bytes, todas son iguales. 5 por 4, 20 me va a ocupar 20 bytes. Pero ahora fijaros esta ventana que hemos estado utilizando hasta ahora mirar qué título tiene text segment segmento de texto segmento de código es decir que aquí me aparece toda la información relativa a lo que se encuentra almacenado en el segmento de código es decir mi código es decir el código máquina y por eso aquí en la columna de la izquierda me pone las las direcciones de comienzo que justo veis que la primera instrucción se sitúa en la dirección 0040.000, que justo es donde empieza mi segmento, mi segmento de, de código. Es como, como así es como lo ha definido el fabricante en este mapa de memoria. Y aquí están el resto de instrucciones que se van incrementando las direcciones de 4 en 4, porque el RISC-V siempre tiene direcciones de, de 4 bytes. Entonces aquí tenemos direcciones, aquí tenemos el código máquina y aquí tenemos el código fuente en ensamblador, por ejemplo, la primera instrucción esto me dice que es es para inicializar el registro 5 a 0 y que se encuentra en la línea 8. Si nos vamos aquí a al editor vemos que la línea 8 efectivamente es donde está la primera instrucción en el ensamblador. Hay más instrucciones, hay más cosas fuera, pero aquí solo me aparecen las instrucciones en el ensamblador que luego van a dar lugar al código máquina. Lo que no aparezca aquí significa que no genera código máquina, son cosas que son información para el programador o para el ensamblador, pero no nos va a generar el. El código máquina. Entonces aquí, mirando esta información, podemos saber cuál es la primera dirección donde, donde empieza nuestro programa. Sería esta, es la primera dirección. Cuántas instrucciones tenemos. Cuánto ocupa en total. Y fijaros en un detalle. Vemos que. Que claro, como todas las instrucciones del risc 5 son de 4 bytes. Significa. y, y siempre empezamos. Con. En, empezaríamos en la dirección 0, que está el sistema operativo hasta llegar a esta dirección donde empieza nuestro programa, pero los, si lo vemos en hexadecimal, el último dígito hexadecimal siempre va a ser 0, 4, 8, C. 0, 4, 8, C. Porque son direcciones múltiplos de 4. Y en hexadecimal, los múltiplos de 4, el último dígito tiene esta pinta, o es un 0, o un 4, o un 8, o una C. Y esto va a ocurrir siempre, porque las instrucciones siempre tienen 4 bytes. Esto es lo que se denominan direcciones alineadas. Son las direcciones que son el múltiplo de 4. La primera instrucción estará almacenada en las direcciones en las que terminan 0, 1, 2 y 3, pero la que acaban en 1, 2 y 3 no son las alineadas. La, la dirección alineada es esta. De manera que mis instrucciones empiezan en la, en la 0, en la 4, en la 8, en la c. ¿no? Mis direcciones alineadas. Vemos ahora aquí también en el código que ya empezamos a entenderlo un poquito más, vemos que estas cosas verdes son comentarios para los humanos, que esto no aparece, sí me aparece aquí, pero no, no me aparece como líneas separadas, es decir, esto es algo que no me genera código máquina, pero ¿qué es esto? Bueno, pues esto es una directiva, esto es una instrucción que va destinada al programa ensamblador, el programa que me traduce a código máquina, y esto es para decirle, oye, programa ensamblador lo que viene a continuación son instrucciones para mi procesador, por lo tanto tienes que situarlas en el segmento de código en el segmento de texto y ya el ensamblador sabe en qué dirección colocar estas instrucciones pero se lo tenemos que decir nosotros si por lo que sea no lo pusiésemos pues este ensamblador es listo y sabe que por defecto pues, lo, pues esto es código y lo mete en el segmento de código pero aquí estamos para, para aprender, entonces somos nosotros los que tenemos que tener claro qué partes van en la parte de, del código y qué otras partes irán en otro sitio, como veremos más adelante. Vamos a crear un programa nuevo y vamos a hacer una prueba, vamos a llamar probando la directiva text. Fijaros que yo siempre antes de escribir cualquier programa siempre meto comentarios. Esto es importantísimo que lo hagáis. Siempre hay que, hay que meter información porque los programas o bien los va a leer tu yo del futuro o bien los va a leer otra persona, con lo cual es muy importante siempre poner comentarios. Vamos a meter la directiva punto text y no vamos a meter nada más. Vamos a ver qué ocurre. Lo ensamblamos. Lo grabamos con su nombre por defecto. Lo ensamblamos y vemos que en el segmento de código que estaría toda la información en esta ventana, vemos que no hay nada, está vacía. Claro, es que este programa no genera código máquina. Estos son comentarios para los humanos, esto es una directiva que es instrucciones de los humanos para el ensamblador. Pero aquí no hay instrucciones para la CPU, por tanto, aquí no aparece nada. ¿Veis? Aquí... En el segmento de código solo va a estar el, el código máquina, las instrucciones reales que el procesador va a ejecutar. Bueno, seguimos, seguimos avanzando. Volvemos a nuestro programa de ejemplo, que si lo ensamblamos aquí vemos la información. Tenemos que son cinco instrucciones, ocupa cuatro bytes. Vamos a ver cómo exportar esta información a un fichero. Esto que tenemos aquí, este código máquina. Si lo queremos llevar a un sistema real, a un procesador que de verdad lea esas instrucciones, pues habrá que guardar esa información y grabarla en su memoria. Esa operación de sacarlo de aquí la llamamos exportar y eso desde el simulador RAR lo hacemos dándole a este botón de aquí, le vamos a dar aquí y vamos a volcarlo. Al darle aquí me dice qué parte de la memoria quiero volcar. Bien, ya la conocemos. Sabemos que si, si lo que queremos es exportar el código máquina, le decimos, oye, yo quiero que me exportes el segmento de texto. Las instrucciones que van a estar en mi segmento de código, el segmento de texto. ¿En qué formato lo quieres? Pues vamos a empezar primero por el formato hexadecimal text. Esto es un formato que me va a permitir editarlo, abrirlo con un, con un editor de textos normal y cualquiera que tengamos, pues. Vamos a darle aquí para primero para experimentar. Le damos a volcar el fichero. Le decimos que cuál es el formato que queremos. Le podemos dar el nombre que queramos. Por ejemplo, yo voy a decirle test.txt por aquello de que el formato txt es texto, texto plano que podemos editar. Pero lo podríamos llamar text.exe o como quisiésemos. Le damos aquí a grabar. Yo ya lo tenía de antes. Le voy a decir que lo reescriba. Y si ahora abrimos el navegador de archivos, voy a voy a abrir aquí uno y me voy a ir a a, 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 mi, a mi home pues aquí efectivamente vemos que está, se ha creado nuestro fichero test.txt lo abrimos con un editor de textos el que vosotros queráis yo aquí por defecto si hago doble clic se me abriría el Gedit que es el que viene en Ubuntu por defecto y este editor de textos ya vemos que aquí me aparece el código máquina voy a vamos a verlo también con el simulador ¿Veis? Estas instrucciones que tenemos aquí en código máquina, que estaban aquí en el simulador ROS pues me las ha exportado a este fichero de textos. Y estos son caracteres ASCII de los normales que nosotros podemos editar. Este es un archivo que nosotros podíamos cambiar y podíamos editar. Y esta información la tenemos accesible de aquí para, pues para humanos y para verlos. ¿Cuántas instrucciones teníamos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pues me ha exportado las 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y 5 instrucciones? Bien, antes de, de exportar con otro formato, vamos a ver otra cosa importante. Me voy a ir aquí al, al, guión, al guión de la wiki para que no se me olvide nada. Esto es lo que ya hemos visto. El código máquina ya sabemos cómo, cómo grabarlo en un fichero. Bien, ¿qué es lo que sabemos ahora? Que las instrucciones son de 4 bytes y por tanto se me van a guardar siempre en direcciones alineadas. Y siempre que nos referimos a una instrucción hablamos de, 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 de su dirección alineada. Esta sería una instrucción en código máquina que está a partir de la dirección que acaba en 0, la siguiente empieza el A04. Bien, pero realmente aquí hay 4 bytes. ¿Dónde está almacenado dentro de estos 4 bytes que son el 93, el 82, el 12 y el 00? ¿En qué dirección de memoria está almacenado cada uno? Sabemos que la instrucción completa ocupa 4 bytes y, y el primer byte va a estar almacenado en esta dirección, el la 0 Pero, ¿cómo están ordenados en esas 4 posiciones de memoria? Bueno, pues esto depende del fabricante. Cada fabricante del procesador pues, es un convenio y utiliza un tipo de ordenación. El que se usa en el RISC-V es un convenio que se conoce como Little Endian. Y este convenio lo que me dice es, bueno, pues mira, si tú vas a almacenar en la dirección alineada, empezando en 0, vas a almacenar este código máquina de 4 bytes, pues el convenio me dice, el Little Endian, el byte de menor peso, que es el que está situado aquí a la derecha, el de menor peso está almacenado en la dirección menor. Es decir, el la que acaba en 0. El siguiente byte, el 82, pues estará almacenado en la que acaba en 1, el 12. En la que acaba en 2, y el de mayor peso, este de aquí, en la que acaba en 3. Y luego la siguiente instrucción, pues ya empieza en una dirección alineada, y la ordenación es la misma. El byte de menor peso de la instrucción se almacena en la dirección alineada, en la, de, la, de, en, en la dirección más baja. En la siguiente, el siguiente byte, F0, en la siguiente, el siguiente byte DF F, y el de mayor peso está almacenado en la más alta. Este criterio se llama Little Endian y lo definimos de esta forma. El byte de menor peso siempre en la dirección menor. Siempre. Otros fabricantes utilizan un criterio que es justo al contrario. Motorola, por ejemplo, usa al contrario. Es el, el Big Endian, que es al revés. Es el de mayor peso en la dirección menor. Bueno, a nosotros de momento eso nos da un poco igual, simplemente pues hay que, hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué es importante? A la hora de programar nos da igual, porque nosotros escribimos nuestros programas en ensamblador y nuestro programa ensamblador es el que ya se encarga de colocarlo, de calcular las direcciones y, y, y ponerlo correctamente. ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, porque las memorias, las memorias flash, las memorias donde vamos a guardar nuestro programa real, trabajan en bytes. Entonces tenemos que saber en qué posición se guarda cada byte. Y vamos a verlo. Si nosotros tenemos este programa de 5 instrucciones, 20 bytes, y ahora lo exportamos para flashearlo en la memoria, para cargarlo en un rich file de verdad, pues lo que hacemos es que lo guardamos en un formato binario. Es un formato puro, o sea, me va a guardar ya los, los bytes, me los va a guardar tal cual, el código máquina tal cual. que Ya no vamos a poderlo editar con un editor de textos normales. Bueno, pues lo vamos a exportar. Lo voy a grabar, por ejemplo, en el fichero test.bin. BIN de binario, para decirle que es. Que esto no, no es editable, no es, de, no es de texto. Lo voy a guardar aquí. Lo grabamos. Ahora me voy a mi. A mi gestor de archivos. Y aquí me ha aparecido el test.bin. Bueno, pues este ahora, para visualizarlo, necesitamos visualizarlo con un editor hexadecimal o con un editor de. un editor binario. En Linux tenemos uno que se llama el GX. En los, el resto de sistemas operativos, si buscáis editores hexadecimales, vais a encontrar cientos, hay, hay muchísimos. Si lo abrimos con este editor, pues efectivamente, aquí vemos... Voy a ponerlo así. Aquí vemos... Todos los bytes individuales que componen mi programa. Y vamos a contarlos. ¿Os acordáis? ¿Cuántos bytes tiene mi programa? 20 bytes. 5x4, 20. Tiene 5 instrucciones. 4 bytes, 5x4, 20 bytes. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Exactamente. Aquí tenemos mi código máquina, mis 20 bytes de mi programa. En esta zona de aquí de la derecha veríamos la misma información pero representada en ASCII. Y aquí vemos cosas raras, porque esto de aquí esto no representa información en ASCII, esto es el código máquina de, de mi procesador. Bueno, pero ya sabemos que aquí, si miramos nosotros, lo que tenemos, o mejor lo, lo vamos a ver. Aquí lo que teníamos exportado antes. La primera instrucción es la 0000293, pero dices, ostras, ¿cuál es? Esta no es. ¡Ah! Es que, cuidado, que aquí tienes la instrucción entera, la que lee el risc 5 Pero aquí está la instrucción almacenada en, siguiendo el criterio del Little Endian. Es decir, el primer byte que hay en el archivo, ¿cuál es? Pues el de menor peso. De la. De la instrucción. Siempre se empieza almacenando primero el. El de menor peso, que es el 93. A continuación el siguiente. En la siguiente posición el 02. En la siguiente el 00. En la siguiente el 00. De manera que si lo queremos interpretar desde aquí, hay que hacerlo al revés. Este es el byte de menor peso, luego este, luego este y luego este. Al darle la vuelta, ya así obtenemos esta instrucción. Lo mismo con la siguiente. 130300. Ah, mira, claro. A continuación se almacena el byte de menor peso. Que es este, a continuación el 03, que lo tenemos aquí, a continuación el 00, que lo tenemos aquí, y luego el otro 00, que lo tenemos aquí. Esta sería la siguiente instrucción, que, claro, comienza 4 bytes más adelante. Estos son 4 bytes, estos son 4 bytes, estos son 4 bytes, estos son 4 bytes, ya van 4 instrucciones, y la quinta instrucción empieza a partir de aquí. ¿Veis? Están alineadas las instrucciones, pero dentro de, de, de cada byte, pues hay que saber cómo están. Almacenados para poderlos interpretar. Que insisto, esto solo te interesa por pues, si quieres saber cómo interpretar estos ficheros binarios. Si simplemente vas a programar y lo vas a, a guardar en tu memoria flash, pues no hace falta saber los detalles del del little. Del little endian. Pues más adelante ya veremos cómo exportar esto para flashearlo en, en nuestro RiggsFise. De verdad. Esto es todo desde Ubijana Academy, que el Rich Five os acompañe.